buenas noches. De nuevo estamos aquí en los Viernes de Musiquión. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Especialización Pianística. Estamos muy contentos de recibirlos, es siempre recibir, ver caras nuevas y ver caras ya conocidas que nos siguen visitando. Los Viernes de Musiquión, este espacio para que los pianistas jóvenes, para los que aman la música vengan y disfruten, está siempre abierto aquí. Estamos ya entrando a la recta final de estos Viernes de Musiquión en su periodo 2017, así es que nos quedan 3 conciertos, ya contando este, entonces hay que disfrutarlos. Espero que el de esta noche lo disfruten tanto como nosotros. Recordarles también que estos conciertos están siendo transmitidos de manera online desde nuestra plataforma de YouTube. Para América Latina, donde tenemos muchos amigos, muchos seguidores, y bueno, para cualquier parte del mundo, de España, que nos puedan seguir, pues están los videos ahí siempre a disposición para que los puedan volver a disfrutar en el momento que ustedes lo quieran. El día de hoy tenemos una invitada especial, alguien ya conocido para Musiquión, alguien a quien apreciamos mucho. Es una pianista, es española, su nombre Carolina Santiago Martínez, es muy joven, les voy a decir un poco de lo que ha hecho ya en esta su trayectoria. Ella inicia en la Escuela de Música de Yecla, de donde es originaria. El grado profesional lo estudia en el Conservatorio de Villena. El grado superior lo realiza en el Conservatorio de Badajoz. Posteriormente, en el 2015, ingresa al Conservatorio de Liceo en Barcelona, donde este año termina. De hecho, este concierto, pues nosotros tenemos la primicia de verla en lo que es el concierto que será su etapa final en el Liceo. Ha participado Carolina en diferentes cursos y masterclass con grandes pianistas reconocidos a nivel internacional. En el 2016 obtiene la Beca Nacional de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes de España para el curso Manuel de Falla en Granada. En el 2017 participa en concursos y competiciones y diversos festivales como el Primavera Pianístico en Bélgica, también en Barcelona en el Festival de Música Contemporánea Mixtur, y actualmente también participa como parte del trío Atenea. Entonces, esto es un poco de la trayectoria de ella. Estoy segura que el día de hoy disfrutaremos mucho de este concierto, de este recital. Y pues nada más me queda esperar que lo disfruten y recibimos con un fuerte aplauso a Carolina. Y muchas gracias por venir aquí a Musiquión. La noche de hoy es muy especial porque voy a presentar el recital fin de grado, me graduó este año en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Y nada, bueno, os voy a hablar un poquito del programa. Conforme voy tocando una obra, voy hablando un poquito de la obra y así vamos amenizando el concierto comentado. Empezaré de forma un poco menos típica de lo normal con una obra de Ligeti de 1950 llamada Música Ricercata. No es de por sí música contemporánea, pero es una música bastante poco tocada en un recital típico de grado superior. Y bueno, hablar de esta obra, que es una de las grandes obras del piano del siglo XX, es un ciclo de 11 piezas muy cortitas, de entre 2 y 3 minutos cada una, muy contrastadas en carácter y en cuanto a material musical, también muy interesante. Se llama música ricercata, viene del italiano música buscada, porque la primera pieza empieza solamente con una nota, con el la, y se desarrolla toda la obra solamente con una nota, excepto la última nota final, que es un re. Y así van sucediéndose las obras, la segunda obra tiene 3 notas, la tercera tiene 4, y así hasta que la última obra
Es una fuga con las 12 notas de la escala cromática. Nada, simplemente quería comentar de esta obra que me impactó mucho a la hora de trabajarla, que en cuanto al carácter se diferencian muchísimo las piezas entre sí. Y esto creo que tiene muchísimo que ver con la propia personalidad del compositor, de Giorgi Ligeti, que fue una personalidad, un genio sin duda de la música del siglo XX. Y es interesante porque sufrió muchísimo en su vida, bueno, era de nacionalidad húngara y toda su familia era judía, perdió a la mayor parte de su familia en campos de concentración nazi. Y bueno, y él se salvó, fue a Estados Unidos luego, posteriormente. Y el caso es que esta obra tiene piezas muy dramáticas. Una de ellas, precisamente, Ligeti escribía que era una descripción de cuchilladas, muy, muy gráfico. Y luego tiene obras totalmente diferentes, muy humorísticas y con muchísimo folclore húngaro y totalmente encantadora. Así que bueno, espero que lo disfruten.
Thank you.
Vale, bueno, ahora volvemos un poquito a la normalidad con Chopin. Empezaré con un nocturno, el Opus 27, número 2. Bueno, los nocturnos de Chopin se llaman nocturnos precisamente por este cariz poético, ¿no?, que tienen, imitando con una melodía muy suave, imitando siempre el canto lírico y la otra acompañando. Esta está en re bemol y es una tonalidad muy especial para Chopin, muy bonita, muy alegre, y luego se contrasta con el tema B, que está en si bemol menor, que es una tonalidad totalmente triste, en la que compuso la segunda sonata, que es una de las más trágicas, la sonata fúnebre. Y bueno, de Chopin nada más decir, genio romántico por excelencia del piano, y este nocturno en concreto es precioso precisamente por el tipo de delicadeza que tiene a la hora de ornamentar las melodías, que ahora veréis. Y después de este nocturno voy a tocar el estudio Opus 25 número 12, subtitulado L'Océan. Se subtitula así porque es un estudio en do menor, que es una tonalidad muy trágica, muy revolucionaria, que contrasta precisamente con el carácter del nocturno, y es un estudio todo de arpegios ascendentes y descendentes, que evocan un poco, pues, esto, el océano, ¿no? Imagino que las olas del mar y todo este tipo de furia interna y sobre todo de dolor. Thank you.
seguiremos con una obra también intensa de carácter. Estamos hablando de la sonata número 7, la Misa Blanca de Scriabin. Es una sonata muy especial. Scriabin fue un compositor ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empezó teniendo un lenguaje totalmente romántico, ¿no? con la tradición del Conservatorio de Moscú rusa en aquel momento, y terminó influenciado por la filosofía de Nietzsche y por la teosofía, teniendo un lenguaje totalmente propio, muy adelantado a su época, y con obras súper interesantes como es esta sonata, la Misa Blanca. Se subtitula así porque decía que era una especie de exorcismo por la sonata anterior, la número 6, que decía que era demasiado demoníaca, pero esta es realmente oscura también y tenebrosa. Scriabin fue muy influenciado por el espiritualismo y en las partituras se pueden leer anotaciones como con voluptuosidad celeste o con espiritualidad y este tipo de cosas se reflejan totalmente en una música que está también muy influenciada por el impresionismo francés y por toda esta búsqueda de colores en el teclado de una forma impresionante. Thank you.
Thank you.
totalmente diferente para bien. Terminaré con el PLL de Granados. El PLL es una escena goyesca, está inspirada en un cuadro de Goya, llamado el PLL, en el que aparecen unas majas, jóvenes en Madrid, allí en el retiro, sacudiendo un muñeco de trapo al que se le llamaba el PLL. Y esto es muy gracioso porque el PLL se utilizaba, sobre todo en el siglo XVIII, en las fiestas populares de allí de Madrid. Era muy típico que las mujeres en casa hacían un muñeco de trapo y luego lo utilizaban para festejar y para burlarse de los maridos todas juntas cuando no estaban ellos. Y nada, y por lo tanto esta obra es totalmente alegre, con un toque muy irónico y muy sarcástico, ¿no? Y con este tipo de luz que tienen también los cuadros de Goya en la propia música de Granada. Thank you.
tal? ¿Qué tal el concierto? Eso quiere decir que lo disfrutamos. También estuvimos viendo, siguiendo la transmisión en la plataforma YouTube. Había personas conectadas, personas disfrutándolo. Entonces, nuestro agradecimiento para todos los que siguieron la transmisión en Latinoamérica, aquí en España y en cualquier lado. Pues un saludo a nombre de Musiquión. Esto fue este concierto. Quiero que demos un fuerte aplauso y recibir de nuevo aquí a Carolina para entregarle un nombre de Musiquión. Nuestro agradecimiento por tu participación en este 2017. Esperemos que en el 18 y cuando quieras. Esta es tu casa. Esto es la casa de todos ustedes también. Recuerden los recitales cada 15 días estamos aquí. Nos quedan uno más en junio. El 9 de junio estaremos aquí. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues muchísimas gracias, Carolina. Gracias a vosotros. ¿Sí?